Muy buenas amigos, atentos a una exclusiva de la revista Semana que ha llamado mucho la atención. Pone que Antonio David y Marta Riesco han roto. Llama la atención no porque no se espere, porque esta pareja está muy tocada ya, sino porque se ve que es mediante exclusiva, mediante alguien que ha filtrado esto y ya todo el mundo está señalando a Marta. Y luego habla de datos que no han reconocido en público, como que llevaban 2 años juntos, ¿no? Manteniendo un contacto. Y que ahora mismo, desde hace unos días, eso se rompió, sobre todo por la polémica de esta relación y por el feo a la familia de Antonio David. Y el exguardia civil y el periodista, digamos que han decidido cortar por lo sano, ¿no? Han tenido la decisión de romper por el bien común. Sin embargo, parece ser que Marta no estaría muy contenta. Es una exclusiva que sale en Semana, como os digo, y no sé si será comentada o no, porque está todo el mundo hablando ahora mismo del docu-reality de Rocío Carrasco, y esta portada ha sido como un poco para que se hable un poco de ellos otra vez, ¿no? Da la sensación. Yo creo que Marta posiblemente esté detrás, porque así lo dice la prensa, ¿no? Que siempre es ella la que ha filtrado las informaciones a Lecturas. Y Lecturas esta vez ha decidido hablar de una noticia de Kiko Rivera que también llama mucho la atención, porque habla de que Isa Pantoja se intentó quitar del medio. Y esto de Semana es algo extraño, es una jugada extraña, porque cuando menos estaban hablando de ellos, de repente, ¡boom!, ¿no? No lo sé. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Qué credibilidad le dais? ¿Esperáis a que lo diga el propio Antonio David? Comentad, opinad, dadle like al vídeo, suscribirse. Un beso enorme y chao, chao.